¿Qué tal? Muy buenas con todos. Les saluda el profesor Luis Caicay Cáceres. Nos volvemos a reencontrar luego de este periodo de descanso que ustedes han tenido. ¿Ok? Espero se encuentren bien, cuidándose como siempre. Recuerden que todavía es tiempo, ¿no? De cuidarse. Recuerda que se están diciendo muchas cosas todavía, ¿no? Sobre la región, ¿no? Que ya estamos en buena temporada, que seguimos igual, que las cosas están peor, etcétera, ¿no? Pero la cuestión que debe quedar es de que debemos seguir cuidándonos, ¿no? Ya cuidándonos tenemos una ventaja, pues, sobre esta enfermedad, ¿no? Que es muy penosa y tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces, lo vamos a retomar nuevamente, ¿ok? Siguiendo nuestra programación, lo que nos corresponde ahora es realizar un tema, ¿no? También dentro del grupo de las culturas universales. Recuerden que habíamos visto lo relacionado a Mesopotamia, ¿no es cierto? Que ocupaba el actual país de Siria, Irak, Irán. Habíamos hablado también de Egipto en el norte del África, ¿no es cierto? Y también siguiendo con este grupo de culturas universales, habíamos hablado de Grecia. Y hoy nos toca hablar justamente de una cultura que prácticamente resume todos los avances, ¿no?, alcanzados en Europa y en parte de Asia también. Hablamos de la cultura romana. ¿Ok? La cultura romana. Bien, todas estas culturas que hemos mencionado, y muchas más, claro, ¿no? Pero hemos estudiado Caldeo, Asiria, Mesopotamia, ¿no? Hemos estudiado también la cultura egipcia, la cultura griega y ahora la cultura romana. Todas estas nos han dejado un legado, todas estas nos han dejado, ¿no?, un heredar, una herencia, ¿no?, expresada en manifestaciones culturales, ¿no?, que hasta la actualidad sirven, se siguen utilizando, son parte de nuestros gobiernos incluso, ¿no? Recuerda, la gente de Mesopotamia nos dejó, pues, tal vez la ley más antigua, ¿no es cierto? Recuerda el código de Hammurabi que contiene a la ley del talión, ¿no? Aquella que se expresa en ojo por ojo, diente por diente. Recuerda, de medidas radicales, ¿no es cierto? Los egipcios nos dejan, pues, un gran ejemplo en técnicas de agricultura, técnicas de lagunas artificiales, ¿no? De también estilos, técnicas de arquitectura, ¿no? Recuerda que la arquitectura es tal vez por lo que más se le conoce a esta cultura egipcia, ¿no? En el norte de África, como ustedes saben. La cultura griega, recordarán que es la anterior a la que vamos a tratar hoy día, ¿no? Nos ha dejado, pues, también, ¿no? Distintos aspectos, como por ejemplo la democracia, que es un sistema de gobierno que hasta la actualidad se utiliza, ¿no? Se aplica y que la mayoría de países hoy por hoy la tienen, ¿no? Como parte de su forma de gobierno. Claro que la democracia en Grecia era una democracia incipiente, una democracia simple, porque por ejemplo en la democracia griega solo participaban las clases altas. Solo los varones, las mujeres no participaban de esta democracia griega, ¿no? Pero se sentaron las bases allí de lo que sería, pues, la democracia moderna, ¿no? Obviamente, esa democracia incipiente, simple de Grecia ha ido evolucionando, ¿no? Cambiando. Bien, entonces, todo pueblo, cultura, ha dejado algo como legado, como herencia, como heredad, ¿ok? Y la cultura romana también nos va a dejar algo, ¿correcto? Algo que se conoce como, bueno, varias cosas nos va a dejar, pero hay algo más importante, que es el conjunto de leyes, ¿no? Expresadas en lo que se conocen como el derecho romano, ¿ok? El derecho romano, que es la base, ¿no?, para muchas de las leyes que hoy en día nosotros tenemos. Bien, entonces vamos a, como ustedes observan allí, vamos a comenzar, ¿no?, viendo algunos aspectos como la ubicación, ¿ok? La ubicación, aspectos también relacionados a
la cronología comparada, ¿no? ¿Qué pasaba en Europa? ¿Qué pasaba acá en el Perú? Los límites, las regiones y los periodos. En este primer turno vamos a cubrir lo que ustedes allí están observando. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a retomar, ¿no? Fue primero Caldeo, Asiria, Mesopotamia, la cultura egipcia, la cultura griega o la Gelade, como se le llama, ¿ok? Y ahora la cultura romana. Cultura romana, tú automáticamente piensas, ¿no? En el derecho romano, ese conjunto de leyes que nos han heredado. También cultura romana, profesor, automáticamente se viene, ¿no? A mi diario, a mi mente se me viene Italia, pues profesor, ¿no? Roma, Italia, ¿no es cierto? Bien, Roma también hace que venga a mi mente el Papa, el Sumo Pontífice, ¿no es cierto? El Vaticano, profesor, que es donde vive, ¿no? E incluso hasta en aspectos como el deporte, ¿no? Se viene a la mente Roma, profesor, Italia, ¿no es cierto? La Serie A, el calcio italiano, como le llaman. En Roma, profesor, en Roma hay dos equipos de fútbol, ¿no? Y muy importantes, ¿no? Uno es Lazio, ¿no? Y el otro es Roma, propiamente dicho, ¿no? Lazio y Roma, ambos de la capital, ¿no? Entonces, muchos aspectos son conocidos, pues, de esta cultura romana, hoy Italia, ¿no es cierto?, que vamos aquí a conocer. Sobre todo aquellos relacionados con la Roma antigua, ¿no? La Roma de sus inicios. Como vemos allí, ubicación, ¿ya? Límites, regiones, nos vamos a ayudar con el mapa y los periodos. Muy bien, listo. Entonces, vamos nosotros primero a ver lo que es la ubicación, a comenzar con la parte izquierda, ¿ok? Comenzar con la parte izquierda, allí. Entonces, veamos aquí la ubicación, ¿no? Profesor, Roma, actualmente Italia, ¿no es cierto? Es un país ubicado en el continente europeo, ¿no es cierto? En el viejo continente. Y es por eso que la ubicación comienza por allí, ¿no? De los seis continentes es Europa donde se localiza el territorio de la antigua Roma, hoy Italia. Específicamente, si yo me guío por los puntos cardinales, ¿no? La antigua Roma, actual Italia, está en lo que es el sur de Europa. Entonces aquí, en lo que corresponde a ubicación, voy a agregar, la ubicación es en el sur de Europa, ¿ok? El sur del viejo continente, el sur europeo. Pero más aún específicamente, ¿no? Así como tú sabes, siempre te han dicho, ¿no? El país que geográficamente, ¿no? Territorialmente tiene forma de una bota, ¿no es cierto? Esa bota hace referencia a un accidente geográfico que se conoce como una península. ¿Ok? Una porción de mar que sobresale, una porción de tierra que sobresale al mar, ¿no es cierto? La península, la que acá estoy señalando. Lo que comúnmente se le conoce como el país en forma de bota. Entonces, esa península hace de que aquí, en la ubicación, seamos más específicos, ¿no? ¿Dónde se ubicó la antigua Roma o la cultura romana? En el sur europeo, específicamente en la península itálica, ¿ok? Entonces aquí nosotros agregamos que el lugar específico es un accidente geográfico, ¿no? Donde una porción de tierra sale al mar llamado la península itálica. ¿Ok? La península itálica. Vamos a agregarlo. Bien. Entonces, comenzamos con ello. ¿Ok? Con la península itálica. Y antes de ver más datos sobre la ubicación geográfica, pasemos aquí. Aquí, como tú ves, vamos nosotros a hacer una cronología comparada. El año base es 753 antes de Cristo. 753 antes de Cristo, ¿ok? ¿Qué pasaba en Europa en ese momento, ¿no? La cultura romana, obviamente, ¿y qué pasaba en el Perú?
para tener una idea y comparar. ¿Okay? Entonces acá nosotros agregaremos lo que sucedía en el 753 en el viejo continente, en Europa, y acá lo que estaba sucediendo en el antiguo Perú. ¿Ok? En el antiguo Perú. Para tener una idea y hacer una comparación. Bien, si aquí en el 753 estaba surgiendo lo que es la monarquía romana, ¿no? O el origen de Roma. El origen de Roma. ¿Ok? ¿Qué estaba sucediendo acá en el Perú? En el Perú se estaban viviendo un momento que algunos conocen como el formativo peruano. ¿Ok? Mientras allá en Europa, en el 753, Roma se estaba, ¿no?, formando, estaba sentando las bases de su futura civilización. En el Perú se estaban desarrollando dos pueblos. Uno es Chavín, acá lo vamos a agregar. Uno es Chavín y el otro es un pueblo que recibió una influencia directa también de Chavín, al menos en su primera etapa. El otro pueblo es Paracas. ¿Ok? Y a todo esto se le agrupa, ¿no? Muchos lo agrupan en un periodo llamado el formativo peruano. Se estaba viviendo entonces acá el formativo peruano. ¿Ok? Como vemos allí. Entonces, de esa manera y teniendo como base el 753 a.C., ¿no?, en Europa se estaba originando Roma. Y acá en el Perú estaba, pues, ¿no?, siendo protagonista, ¿no?, en esta parte del mundo, la cultura Chavín y la cultura Paracas. Es lo que se conoce como el formativo peruano. Obviamente, el fin de Chavín, ¿no?, el fin de Chavín y el inicio de Paracas. Correcto, el fin de Chavín y el inicio de Paracas. Entonces, vamos ahora aquí a trabajar lo que es el mapa. ¿Estamos? Vamos a trabajar lo que es el mapa para luego agregar aquí algunos datos. ¿Correcto? Bien, como nosotros siempre decimos, vamos a ampliar la imagen. Allí. Entonces, como nosotros siempre decimos, ¿no?, las culturas reciben influencia también de otros pueblos, ¿ok? Recuerda que en la última parte de Grecia, ¿no?, en la última parte de Grecia, en un periodo que se llama el periodo helenístico, justamente se da, pues, ¿no?, la caída de Grecia, y el responsable de esa caída es el imperio o la cultura romana, ¿no es cierto? Roma conquista Grecia, ¿ok? Y es ahí donde surge esa pregunta clásica que se hace, ¿no? ¿Quién conquistó a quién? ¿No es cierto? Si bien Roma conquista a Grecia en el aspecto militar, Grecia conquista a Roma en el aspecto cultural. Repito, ¿no? Roma conquista a Grecia en el aspecto militar, Grecia conquista a Roma en el aspecto cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que los griegos culturalmente influyen en el desarrollo de la cultura romana, pero no son los únicos. Hay dos pueblos más, aparte de los griegos, ¿ya? Hay dos pueblos más, aparte de los griegos, que también van a influir en la cultura romana. Y para eso lo vamos a observar aquí en el mapa. ¿Ok? Como aquí tú ves, la península itálica, ¿no es cierto?, el país en forma de gota, como siempre nos han dicho, actualmente Italia, pero que antes abarcaba, pues, más territorios. Aquí vamos a utilizar el mapa para señalar, ¿no?, señalar el área de influencia de otros pueblos sobre la cultura romana. ¿Qué pueblos
influyeron sobre el desarrollo cultural de Roma, ¿ok? Y aquí lo vemos, en estos puntos, ¿ok? Que sí se observa allí. En esos puntos de color rojo, ¿ok? En esos puntos de color rojo, aquí nosotros estamos señalándolo, ¿ya? Aquí, esta isla, que es Córcega, ya la vamos a mencionar. Aquí, esta parte señalada, ¿ok? Y acá también, esta otra parte territorial, sería de influencia etrusca, ¿ok? Los etruscos, una cultura, un pueblo que influyó en la cultura romana. Entonces acá nosotros lo agregamos, ¿ya? Aquí nosotros lo vamos a ir agregando en esta parte, a manera de una leyenda. Lo que allí está señalado con una serie de puntos, ¿ok? Lo que está señalado con una serie de puntos, esa área, vamos nosotros a mencionar que se refiere a la influencia etrusca. La influencia etrusca. Un pueblo, ¿no?, llamado los etruscos o los tirrenos, como se les decía, van a influir, ¿no? Van a llegar al territorio de la península itálica, se van a asentar allí y van a influir culturalmente en la cultura romana, valga la redundancia. ¿Ok? Pero no es el único pueblo que influye en la cultura romana, que llega e influye en la cultura romana. Va a haber también otro pueblo, ¿no? Que lo hemos explicado hace un momento con la famosa pregunta, ¿no? De quién conquistó a quién. Estamos hablando de Grecia, ¿no es cierto? Grecia también influyó en la cultura romana. Y para eso nosotros observamos aquí los puntos de color azul. Estos puntos de color azul, aquí en la parte inferior o sur del mapa, ¿ok? Estos puntos son los que hacen referencia a la influencia griega. Entonces, colocamos acá. Ahora corresponde a los puntos de color azul. Y los puntos de color azul en esa área es lo que nos muestra el área de influencia griega. ¿Ok? El área de influencia griega. ¿Correcto? Pero también, ¿no?, lo acabamos de mencionar. Usted nos ha dicho que son tres pueblos, son tres culturas las que influyen en la Roma antigua. Una es la cultura etrusca. Ok, la cultura etrusca. La otra es la cultura griega, ¿no? La influencia griega. Y el otro, que está señalado aquí, el otro pueblo, la otra cultura, que también influyó en Roma, ok, está señalado acá, con estas líneas de color azul. Estas líneas de color azul. Acá también hay una pequeña parte, ok. Estas líneas de color azul son las que influye, bueno, que denotan, ¿no?, la influencia de otro pueblo en Roma. Está bien. ¿Cómo se llama esa cultura? La vamos a agregar aquí. Para hacerlo a manera de una leyenda, estamos hablando de las líneas, ¿no es cierto? De las líneas. Y estas líneas hacen referencia a la influencia de Cartago. La influencia cartaginés, cartaginense, ¿ok? O de Cartago. Cartago es una isla en el mar Mediterráneo, que ya lo vamos a ver en estos momentos. Entonces, son tres los pueblos que llegan a Roma, ¿ok? Donde se hace pues una especie de mezcla, de combinación entre las culturas de estos pueblos y la cultura romana, ¿ok? Por eso se dice que hay tres influencias culturales en lo que es la antigua Roma. La influencia etrusca, la influencia griega, ok, acá en la parte sur, y también la influencia cartaginés o cartaginense, como acá lo estamos señalando. ¿Está bien?
Entonces, son tres los pueblos que influyen en la Roma antigua, en el aspecto cultural. Muy bien, entonces, para eso y para tener una mejor ubicación, nosotros aquí vamos a agregar los límites, ¿ok? Vamos a agregar los límites. Muy bien. Sí, se observa todo. Entonces, los límites expresados, pues, como siempre nosotros sabemos, ¿no? Acá le vamos a agregar lo que es, pues, norte, la parte sur, este y también la parte occidental, la parte oeste, ¿no? Y para ello tenemos que, obviamente, chequear allí en lo que es el mapa, ¿no? La parte norte, sur, este y oeste. ¿Cuáles eran los límites de la cultura romana? ¿Ok? No de Italia, sino de la cultura romana, porque es un poco más amplio el territorio a la actual Italia. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a mencionarlo, ¿ya? La parte norte, aquí, ¿no es cierto? Estaba, pues, dominado por lo que se conoce como una de las cordilleras también más altas del mundo, ¿no? Vamos a mencionar aquí a la cordillera de los Alpes, ¿ok? Por acá vamos a agregar a la cordillera de los Alpes, ¿ok? Los Alpes, como un límite hacia el norte. Acá, hacia el sur. Profesor, usted nos ha dicho que esto es una península. Una península, una porción de tierra que sobresale al mar. Entonces aquí estamos hablando de masas oceánicas, mares, ¿no es cierto? Vamos entonces aquí a mencionar que hacia el sur se colindaba con lo que se conoce como el mar Jónico. El mar Jónico. Pero también en el mismo punto o límite sur se colindaba con el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Ok, el mar Mediterráneo. Hacia el norte con los Alpes. Hacia el sur con el mar Jónico y el mar Mediterráneo. ¿Estamos? Bien. Hacia el este, aquí, hacia el este de la península, encontramos aquí lo que se conoce como el mar Adriático. Tú has escuchado hablar de Venecia, ¿no es cierto? Venecia, esa ciudad que está, pues, ¿no?, relativamente inundada por un mar. Justamente el mar, ¿no?, que inunda esta ciudad de Venecia, ¿no?, formándose unos canales, es el mar Adriático. Es el mar Adriático, ¿ok? Aquí, el mar Adriático. Entonces, ya estamos completando, ¿no? Norte, los Alpes. Sur, lo que sería el mar Jónico y el mar Mediterráneo. Hacia el este, el mar Adriático. Y hacia el oeste, acá, recuerda que los mares son porciones de océano, pegadas a la costa, ¿no es cierto? Hacia el oeste, el mar Tirreno. El mar Tirreno. Entonces, tener en cuenta ello, ¿no? Y aquí lo vamos a pasar a nuestros puntos cardinales para que quede claro. Estamos hacia el norte, con los Alpes, con esta cadena de montaña conocida como los Alpes. Hacia el sur encontramos dos, ¿no es cierto?, dos puntos. Uno es el mar Jónico, y el otro es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Hacia el este, ¿no?, bañando, como decíamos, lo que es Venecia, ¿no?, formando los canales de Venecia, el mar Adriático. El mar Adriático. ¿Ok?
Y hacia el oeste, el mar Tirreno, lo que se conoce como el mar Tirreno. Entonces, allí lo estamos plasmando, ¿no? Tanto en el mapa como en nuestros puntos cardinales. Los Alpes, a lo que es la parte norte, a la parte sur, el mar Jónico y el mar Mediterráneo. Hacia el este, el mar Adriático, y hacia el oeste, el mar Tirreno. ¿Ok? Para que quede claro así. Bien, y ahora, ¿no? Después de que estamos aquí observando, ¿no? Lo que vamos avanzando, la ubicación en el sur europeo, la península itálica, esta comparación, ¿no? Esta cronología comparada, mientras Roma se originaba en el año 753 a.C., en el Perú, Chavín llegaba a su fin y surgía Paracas, con mucha influencia Chavín. Y algunos historiadores, estudiosos a ese periodo, ¿no? Donde están ambas culturas, lo llaman el formativo peruano, ¿no? Hay historiadores que a Paracas lo colocan dentro del formativo, hay otros que no. Bueno, cuestión de historiografía, ¿no? Diversas opiniones sobre un mismo acontecimiento. Aquí utilizamos el mapa para indicar los tres pueblos que han influido en la cultura romana. El pueblo etrusco, acá, ¿cierto? El pueblo griego y también el pueblo cartaginés, cartaginense, o simplemente la cultura de Cartago, ¿no es cierto? Muy bien, luego hemos establecido los límites en el mapa y también allá en los puntos cardinales, para luego ir a las llamadas regiones. ¿Está bien? A las llamadas regiones. Muy bien. Entonces, como vemos, Roma ocupaba pues la península itálica, ¿no es cierto? Pero también ocupaba algunas islas, ¿ok? Como aquí estamos observando. Y justamente eso es lo que vamos aquí a agregar en lo que son las regiones. Había una Roma peninsular, ¿no? Territorios en la península, obviamente, incluida la capital. ¿Cuál es la capital? Pues Roma, ¿no es cierto? Hay una Roma insular ¿no? Estaba constituida por las islas, que aquí las vamos a mencionar también. Y también había una Roma continental. Roma continental, la que estaba aparte de la península, estaba aquí, pegada al continente. ¿Ok? Lo que casi coincide con la parte de la influencia etrusca. ¿Está bien? Entonces, vamos nosotros a agregar allí, a agregar lo siguiente, ¿no? Primero, aquí nosotros agregaremos. Vamos a hacerlo con. Tenemos aquí primero a lo que sería la parte continental, ¿ok? La región continental. La región continental. Y la región continental, ¿ok? La región continental, que es esta parte de acá. Esta parte que está pegada al continente, no la península, no la península, sino la parte que está pegada al continente, ¿ok? Está formada por un área que se conoce como la Galia Cisalpina. Vamos a agregar aquí, la Galia Cisalpina, ¿ok? Recuerda que cuando tú escuchas Galia, ¿no? Automáticamente los galos, profesor, ¿no es cierto? El país de Francia, así es, ¿no? Justamente en esa área, ¿no? En la área límite colindante entre la actual Italia y Francia, ¿no? Es esa área de la que nosotros estamos hablando, de la Galia Cisalpina. ¿Dónde estaba la Galia Cisalpina? Aquí. Nosotros vamos a señalar, ¿ok? Aquí, en esta área. Vamos a colocar el nombre primero. Aquí estaba la Galia Cisalpina.
Okay, la señalamos. La Galia Cisalpina, que es parte de lo que se conoce como la Roma continental. La Galia Cisalpina. ¿Está bien? Luego viene otra área que se va a conocer como, claro, la Galia Cisalpina coincide con la influencia etrusca, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a continuar aquí con otra región, ya no la continental, sino la región peninsular. La región peninsular. Y repetimos, ¿no? La península, ¿ok? Es un accidente geográfico donde una porción de tierra ingresa al mar. ¿Correcto? Está rodeada de mar por la mayoría de lados, excepto por la que se une al continente, ¿no? Bien, y la parte peninsular, pues es justamente esta área, ¿no es cierto? La que sobresale al mar. Y esa parte peninsular está formada por dos lugares que aquí los vamos a mencionar. Uno es el área conocida como la Magna Grecia, ¿ok? Conocida como la Magna Grecia. En algún tiempo los griegos tuvieron ese territorio, ¿no es cierto? Conocidos como la Magna Grecia. Y también otra región conocida como Lacio. ¿Ok? Dos áreas entonces. La Magna Grecia y la región de Lacio. Entonces, ¿dónde estaba la Magna Grecia? La Magna Grecia estaba aquí, en esta área que vamos a señalar, ¿ya? Vamos a poner acá el nombre. Magna Grecia. Y también vamos a poner Lacio. ¿Ok? ¿Dónde estaba la Magna Grecia? Región que en algún tiempo fue de ellos, justamente de esta cultura, ¿no? La Magna Grecia estaba aquí. ¿Ok? Y la región de Lacio, la región de Lacio estaba acá, en esta parte que coincide, ¿ok? Con la capital, con Roma. ¿Ok? Este punto que aquí nosotros estamos señalando es la región de Lacio, donde se erige posteriormente Roma. ¿Ok? Entonces, la Galia Cisalpina, esta parte, que es la Roma continental. ¿Ok? Y dentro de la Roma peninsular está la Magna Grecia, este territorio que acá estamos señalando, y también la región de Lacio. Aquí, donde se va a erigir, donde se va a construir la capital Roma, ¿no es cierto? Formada por el famoso Rémulo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces estamos allí. Y luego también se va a agregar una serie de islas, en este caso la región se denomina insular. La Roma insular. Y la Roma insular, ¿ok? La Roma insular, formada por islas, obviamente, ¿no? Nos trae, pues, aquí las denominaciones de tres islas, como son la isla de Córcega, la isla de Cerdeña y la isla de Cartago. ¿Ok? Entonces, Córcega, acá lo vamos a señalar por si acaso, aunque está cerca, la isla de Cerdeña y la isla de Cartago. ¿Está bien? Entonces, aquí se ha mencionado las islas, las principales islas que formaban pues la Grecia y la Roma insular, disculpen. Entonces, la Grecia, la Roma continental, formado por la Galia Cisalpina, la Roma peninsular, formada por la Magna Grecia y por la región de Lacio. La Roma insular, formada principalmente por estas islas, ¿no? Las que estamos señalando, Córcega, Cerdeña, Cartago. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a continuar acá. A ver.
sea, Córcega. Cerdeña y lo que sería Cartago, ¿no? Muy bien. Aquí también debemos mencionar que a esta parte de lo que es Cartago, ¿no? En algunos texto lo podemos encontrar como la actual Sicilia. ¿Ok? Como la actual Sicilia. Muy bien, entonces aquí continuamos, ¿no? Habíamos mencionado la ubicación, el sur europeo, la península itálica, en Europa, el origen de Roma. Mientras acá en el mundo andino se daba Chevín y Paracas, la influencia etrusca, griega y también de Cartago. Luego habíamos establecido los límites, tanto aquí, ¿no?, en lo que es el mapa, como acá en los puntos cardinales. Finalmente habíamos establecido lo que son los o las áreas geográficas. Ahora vamos a entrar a este punto, ¿no?, que son los periodos, ¿ok? Los periodos. Entonces, los periodos de la antigua Roma los podemos dividir así, de la siguiente manera, antes de dar características de cada uno de ellos, ¿no? Hemos escuchado hablar de las leyendas, por ejemplo, de Rómulo y Remo, ¿no? Rómulo, el primer rey, lo que hace, pues, que nosotros pensemos en que se está hablando de una monarquía, que es justamente el sistema de gobierno con el que se empieza, ¿ok?, en esta evolución histórica o en estos periodos. Aquí nosotros vamos entonces primero a mencionar que el primer periodo es la monarquía. El primer periodo es la monarquía. Luego viene un periodo conocido como la república. Periodo conocido como la República. Y finalmente viene otro periodo conocido como el Imperio. ¿Ok? Allí entonces vamos a partir de esos tres puntos: la monarquía, la República y el Imperio. ¿Está bien? En la monarquía, pues, ¿no?, si queremos hacer una comparación desde ya, ¿no?, reyes o monarcas, vamos aquí a mencionar, ¿no? Aquí el líder, pues, era el rey o el monarca. Aquí en la república el líder era el cónsul o los cónsules, porque algunos nos dicen que eran dos cónsules gobernando, ¿no?, al mismo tiempo. El rey, la máxima autoridad en la monarquía. Rey, monarca, ¿no? En la república, la máxima autoridad eran los cónsules, una especie de magistrado, ¿no? Administraba ley, ¿ok? Y en el imperio, bueno, pues, ¿no?, los emperadores. Aquí, los emperadores. ¿Está bien? Vamos entonces nosotros a dar algunos detalles más sobre lo que es la monarquía. Bien, aquí en la monarquía, ¿no?, que son los orígenes en sí, nos dicen que son dos las dinastías que gobernaron. Dinastías, ¿ok? ¿Qué entendemos por dinastías? Entendemos grupos, ¿no es cierto?, de reyes o monarcas agrupados de acuerdo a su proveniencia, ¿no?, al lugar de proveniencia, y fueron justamente dos, ¿ok?, las dinastías que gobernaron en este tiempo. Las dinastías fueron, vamos a agregarlas aquí. Primero, habría gobernado la dinastía latina, de donde proviene Rómulo, por ejemplo, ¿no?, el primer
gobernante, monarca, rey. Y también, posteriormente a la dinastía latina, la dinastía etrusca. ¿Ok? La dinastía etrusca. Primero entonces los reyes latinos y luego los reyes etruscos, que ya los vamos a mencionar. ¿Ya? Y también acá podemos mencionar, ¿no?, que en lo que es la monarquía se habla pues de una organización política. Organización política que obviamente tenía como máxima autoridad al rey, ¿no es cierto? Pero que también vamos a mencionarlo, ¿no? Porque no era la única autoridad. Aquí en la organización política, a la cabeza pues estaba, ¿no? Vamos a mencionar aquí en lo que es la política. En la política, las siguientes autoridades, ¿no? El rey, obviamente. Luego del rey seguía el Senado. Luego del Senado seguía, vamos aquí a mencionarlo, a separarlo, y la Asamblea. Entonces, el rey, el Senado y la Asamblea. Eso en cuanto a la política. Y en el aspecto social, también algo por lo que es muy conocida, ¿no es cierto?, Roma, en el aspecto social, nosotros podemos mencionar también, ¿no?, que en Roma antigua era una sociedad jerarquizada, era una sociedad dividida, ¿no es cierto?, como lo vamos a ver también. Entonces, aquí la característica, para generalizar ya, es de que la sociedad en la monarquía era una sociedad jerarquizada. Era una sociedad jerarquizada, ¿ok? Clases altas, privilegiadas, medias y bajas, no privilegiadas, ¿no es cierto? Muy bien. En lo que corresponde a la república. En la república, quienes gobiernan son los cónsules, ¿ok? Son magistrados, administran ley y también tienen pues autoridad no solo en lo civil sino también en el aspecto militar. Se dice que para llegar a ser un cónsul tenía que tener como mínimo 42 años de edad, ¿ok? Si lo relacionamos con nuestro Perú, ¿no es cierto?, un magistrado hoy por hoy para postular a ese cargo debe tener 45 años como mínimo. En ese tiempo un cónsul debía tener 42 años. Entonces, ¿cómo lo vemos allí? ¿No? Hay alguna relación. Es parte del heredad, es parte de la herencia que nos ha dejado justamente Roma para el mundo, ¿no? Entonces vamos a continuar. Aquí también podemos hablar del aspecto político, ¿no? Aunque ya hemos mencionado allí. En el aspecto político primero. En el aspecto político. ¿Quién iba primero? El cónsul, ¿no es cierto? La máxima autoridad, que era un magistrado de 42 años, con atribuciones civiles, militares, administraba justicia. ¿Ok? Luego le seguía el Senado. Luego le seguía, ¿está bien? ¿Se observa? Sí, se observa allí. Luego le seguía el Senado, ¿ok? Y luego venían las asambleas. Y las asambleas. Acá lo vamos a agregar. Entonces, como vemos, no hay mucha pues diferencia en cuanto allí a lo que tiene que ver pues en la organización política, ¿no? Lo que sí se debe agregar es de que aquí en la monarquía la asamblea era una sola. Era una sola. Un grupo de personas, varones, ¿ok? Principalmente de las clases altas que tomaban pues parte de ciertas decisiones. Pero aquí en la república, en el gobierno de los cónsules, las asambleas se dividieron. Como que ya las demás clases sociales también querían participar en las decisiones, en la política, ¿no?
Las asambleas fueron, aquí las vamos a mencionar, vamos a abrir un paréntesis, la asamblea curial, la asamblea centurial, y donde participaba el pueblo, ¿no? O sus representantes, la asamblea tribal. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Como les decía, esta es la diferencia entre las asambleas, tanto del periodo monárquico como del periodo republicano. ¿Ok? Aquí era una sola asamblea. Aquí ya las asambleas, ¿no? Se van separando, las asambleas van siendo más por la razón de que las clases populares, ¿no? Las clases no privilegiadas van queriendo participar en política. Sobre todo destaca, ¿no? Más que la asamblea curial o centurial, ¿no? Que era dirigida por gente de clase alta, ¿no? La asamblea tribal. ¿Por qué destaca? Porque en la asamblea tribal estaban los famosos tribunos de la plebe. ¿Quiénes eran los tribunos de la plebe? Los tribunos de la plebe, ¿no? Plebe, plebeyo, pueblo, ¿no? Eran justamente los representantes del pueblo, ¿ok? Los representantes del pueblo para ingresar a la política y ser parte también de las decisiones que deberían favorecer a todos, ¿no? Muy bien. Y la parte del imperio, ¿no? Aquí donde gobernaron, pues, los llamados emperadores. Allí se da un gran paso, ¿no es cierto? Sucede que en la República se dan una serie de guerras civiles. Y estas guerras civiles son, pues, la causa de que la República llegue a su fin. Estas guerras civiles provocan la caída de la República. Y justamente, ¿no? Al caer la República, los grandes jefes militares se van a convertir, ¿no? Algunos de ellos se van a convertir en emperadores. ¿Ok? Justamente aquí, en esta época imperial, es donde Roma va a alcanzar, pues, su máximo apogeo. Va a alcanzar, pues, su máxima extensión territorial, ¿no? Entre muchas cosas, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué llega a esa gran extensión territorial, a tener esas grandes conquistas, ¿no? Una, por su ejército, porque entre comillas, ¿no? Se pensaba que era un ejército invencible, ¿no? Que también era un ejército, pues, que no solo basaba su fuerza en lo militar, en lo estratégico, sino también en algunas acciones como el chantaje, el soborno, los falsos ofrecimientos, ¿no? Incluso también ahora se sabe que muchos integrantes del ejército romano, ¿no? Eran de otros pueblos, como por ejemplo de los pueblos bárbaros. Como los romanos no podían con estos, entre comillas, pueblos bárbaros, los hacían parte de su ejército. Y claro, les pagaban un sueldo, ¿no? No podemos con ellos, que son nuestros enemigos, entonces negociemos, ¿no? Ven, sé parte de mi ejército y vas a percibir un sueldo. Entonces, ese gran ejército romano no era, pues, netamente romano, ¿no? Había dentro de sus filas esclavos, prisioneros de guerra, también gente de otros pueblos, de pueblos extranjeros. Y ahora que mencionamos esclavos, ¿no? Una también de las razones por las cuales el imperio se hace tan grande, ¿no? Es porque el sistema esclavista llega al extremo, ¿ok? La mayor cantidad de esclavos, ¿ok? El mayor sistema esclavista llega justamente aquí, en la época del imperio. Vamos a agregar aquí entonces, ¿no? Y el imperio, al fin de la república, ¿no? Debido a las guerras civiles, acaba la república y surge el imperio. Y aquí nosotros mencionamos, ¿ya? Aquí es la época de mayor apogeo, mayor expansión. Y también aquí se da, pues, un gran desarrollo del sistema esclavista.
un gran desarrollo del sistema esclavista, como allí estamos observando. ¿Ok? Entonces, así nosotros vamos pues agregando a rasgos generales sobre los periodos. ¿Hay algún punto que se tiene que ampliar? Claro que sí, ¿no? Vamos a comenzar a ampliar la información aquí, con lo que es la monarquía. ¿Ok? Dos puntos importantes sobre la monarquía. Primero, ¿no? Que aquí hemos dicho que la monarquía, ¿no?, contiene pues a dos grupos de monarcas o reyes, agrupados en dos dinastías, la dinastía latina y la dinastía etrusca, justamente, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a mencionar aquí, ¿ya?, las dinastías. Vamos a esta parte a agregar las dinastías. Vamos a agregar lo que son las dinastías. Primero, la dinastía latina. Agreguemos aquí la dinastía latina, que tiene pues a tres reyes, a tres monarcas, ¿ok? Cuatro, vamos a mencionarlos acá. Utilizamos esa mnemotecnia para mencionar a estos cuatro gobernantes. ¿Ok? En la dinastía latina. Primero tenemos al fundador de la ciudad, al fundador de Roma, ¿no es cierto? El que venció en batalla a su hermano Remo. Estamos hablando de Rómulo, ¿no es cierto? Aquí hablamos de Rómulo, el fundador. Aquí también, ¿no?, que tiene un origen histórico que lo vamos a mencionar, ¿no es cierto? Encontramos a Numa Pompilio. Siguiente rey o monarca latino. Tercero, Tulio Hostilio. ¿Ok? Y cuarto, en esta dinastía latina, Anco Marcio. Anco Marcio. Eso en la dinastía latina. Ahora veamos el otro grupo, ¿no es cierto? Antes de mencionar algo breve de cada uno. La dinastía etrusca, que también va aquí en este grupo de las dinastías dentro de la etapa monárquica. ¿Ok? La dinastía entonces etrusca. Vamos acá a mencionar. Igualmente, ¿no?, hay una mnemotecnia para los tres reyes o monarcas. La mnemotecnia es la siguiente, ¿no? Tar Cetar. Así es. Ronutua Tar Cetar, ¿no es cierto? Aquí, la dinastía etrusca contiene pues a tres gobernantes, tres reyes o monarcas, como lo estamos viendo allí. Aquí viene Tarquino, Tarquino el Antiguo. Luego viene, como segundo gobernante etrusco, Servio Tulio. Servio Tulio. Y finalmente, Tarquino. Pero ahora se le da la denominación de Tarquino el Soberbio. ¿Ok? Tarquino el Soberbio. Allí entonces lo tenemos. Muy bien. Allí. Muy bien. Entonces, la dinastía latina, la dinastía etrusca, ¿no? La dinastía latina comienza con Rómulo, ¿ok? Comienza con Rómulo, que tiene pues un origen legendario, un origen, ¿no es cierto? ¿Ok? Mítico. Recuerda que la leyenda nos dice lo siguiente, ¿no?
sobre Rómulo, que después de la guerra de Troya, okay, después de la guerra de Troya, ¿no? La cual enfrentó a griegos y a troyanos, obviamente, ¿no? Después Troya va a ser parte de Grecia, ganaron los griegos, claro. Un héroe troyano llamado Eneas, ¿no? Eneas huye de ese conflicto y va a llegar aquí, a lo que es la península Itálica. Viene con su familia, o con parte de su familia, ¿ok? Eneas, el héroe llamado Eneas. Eneas va a tener su descendencia, y como parte de esa descendencia van a haber, pues, dos personajes. Uno llamado Numitor y el otro llamado Amulio, ¿ok? A quien le correspondía el trono era Numitor, pero Numitor tenía una hija, ¿ok? Entonces, tendría que esperarse, ¿no?, que esta hija llamada Rea Silva, ¿ok?, o Rea Silvia, se tenía que esperar que esta hija Rea Silvia tenga descendencia varones, ¿para qué? Para que sea rey, sea sucesor al trono de Roma, ¿no? Pero Amulio, ¿ok?, Amulio, el hermano de Numitor, siente celos de esta situación. ¿Y qué hace? Asesina a Numitor, ¿ok?, y a la hija, a su sobrina, a Rea Silvia, la encierra. ¿Para qué? Para que quede virgen y no pueda, pues, tener hijos y no pueda salir de allí un descendiente, ¿ok? Y claro, Amulio quedarse en el poder, ¿no? Pero sucede que Rea Silvia, ¿no?, según la leyenda, era una mujer muy hermosa, ¿no?, deseada por muchos, mortales e incluso dioses. Y justamente un dios, ¿no?, el dios Marte, el dios de la guerra, se enamora de Rea Silvia. Busca la manera de llegar hacia ella, ¿no? Vive en una, bueno, la seduce, vive en un idilio, ¿no? Y de esa relación nacen dos gemelos. De la relación entre Marte y Rea Silvia nacen dos gemelos, Rómulo y Remo. Ok, al enterarse de este nacimiento, Amulio, molesto obviamente, ¿no?, decide acabar con la vida de estos personajes y encarga a sus súbditos que los arrojen a las aguas del río Tíber para que obviamente mueran ahogados, pues, ¿no? Bueno, en un canasto colocan, ¿no es cierto?, a los dos gemelos y los arrojan a las aguas del río Tíber. Por eso el río Tíber se relaciona mucho con la fundación de Roma, ¿no? Los gemelos habrían llegado río abajo, ¿no?, y habrían sido encontrados por una loba. Y esta loba los habría amamantado, parte de la leyenda, ¿no es cierto? Por eso hasta ahora en el escudo de la ciudad de Roma está la loba amamantando a los gemelos, ¿no?, Rómulo y Remo. La loba los habría amamantado hasta que después un trabajador de Amulio, un pastor llamado Faustulo, los habría recogido. No habría podido acabar con la vida de ellos como era la orden, ¿no?, de Amulio. Más bien, con su mujer los habrían criado hasta que estos llegaron a la edad adulta, donde se les contó toda la verdad y estos, ¿no?, Rómulo y Remo, decidieron cobrar venganza de su tío Amulio. Incluso, parte de la leyenda dicen que ellos no querían acabar con la vida de Amulio, pero sí querían el trono de Roma, porque les correspondía. De alguna manera querían llegar de manera pacífica, con el diálogo a eso, pero no fue así. Tuvieron que acabar con Amulio y ahora se enfrentaban a un problema, pues eran gemelos. ¿A quién le correspondía el trono? ¿No es cierto? Y es que comienza, pues, una serie de decisiones, ¿no? Y según la leyenda, como no querían que los hermanos se enfrenten en conflicto, en guerra, llaman, ¿no es cierto?, a un sabio, y el sabio llega, pues, a una conclusión, ¿no? Y dice, ¿no?, el gemelo que más buitres, el ave, el animal este, ¿no?, el gemelo que más buitres logre observar es el que será el rey. Y nos dice la leyenda que Remo logra observar 6 buitres. Y Remo logra observar 6 buitres. Y Rómulo observa el doble, incluso un poco más de buitres. Entonces, dando así, pues,
la orden, digamos así, de que el nuevo rey de Roma debería ser Rómulo. Ante esta situación, Remo no queda contento y empiezan una serie de batallas donde Remo es herido y al final muerto también. ¿Ok? Entonces, Rómulo se convierte en el primer rey de Roma. ¿Ok? La famosa leyenda de Rómulo y Remo, amamantados por una loba, ¿no? Pero los problemas continuaban porque Roma tenía poca población. Y esa poca población era la mayoría varones. Y si no hay mujeres, o si hay pocas mujeres, la población no puede aumentar. ¿Y cómo se explica esto? Como otra leyenda. La leyenda que explica cómo se pobló Roma, la leyenda del rapto de las Sabinas, ¿no es cierto? Entonces, Rómulo, muy preocupado por la situación de que habían pues más varones, ¿no?, que mujeres y su población no aumentaba, tiene la magnífica idea de convocar a una olimpiada falsa, ¿no? Las olimpiadas son herencia ¿de quién? De los griegos, ¿no? De los griegos pasó a los romanos. Convocó a una olimpiada falsa. Y se enviaron invitaciones a todos los pueblos aledaños. Llegó el momento, los pueblos llegaron. Y Rómulo, una vez que los pueblos estaban instalados en la ciudad de Roma, mandó cerrar las puertas de la ciudad, porque era una ciudad amurallada, ¿no? Cerró las puertas de la ciudad y dio la orden de asesinar a todos los varones y dejar solamente a las mujeres. Y es allí, ¿no?, donde se dice, pues, ¿no?, que destaca un pueblo de mujeres hermosas que provenían de la región de Sabinia, de donde sale justamente su nombre, las Sabinas, región de Sabinia. Las mujeres son llamadas Sabinas, ¿no? Que van a intervenir, ¿para qué? Para que paren la matanza de los varones, ¿a cambio de qué? De que éstas se queden con los romanos. Incluso nos dicen que Rómulo pregunta a las mujeres, ¿no? ¿Ustedes quieren volver a sus pueblos o quieren quedarse en Roma? Bueno, pues, si estaban, que se mataban a todos los hombres, la decisión, ¿no?, como que inclinó la balanza a que ellas se quedasen, ¿no? Y así, de esa manera, se comenzó a poblar Roma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí nosotros vamos a llegar, ¿no? Luego seguiría Numa Pompilio, un rey que dicen era pacífico, que gobernaba con las puertas abiertas. ¿Qué significa eso? Que no tenía problemas con nadie, no pensaba pues en el conflicto, ¿no? Luego sigue Tulio Hostilio, un rey guerrero que comienza a expandir los límites de Roma. Anco Marcio y así sucesivamente, ¿ok? Hasta Tarquino el Soberbio, que va a ser pues con él, ¿no?, que va a llegar la monarquía a su fin y va a comenzar la otra época conocida como la República. Entonces, viendo allí el plano general, lo dejamos hasta la próxima. ¿Ok? Hemos visto entonces lo que respecta a Roma. Un abrazo, les saludó el profesor Luis Caicay Cáceres y nos estamos reencontrando. Cuídense mucho, por favor.